Señora, buenas tardes. Hoy día ya estamos terminando. Ya hemos terminado nuestra práctica. Pero les quiero enseñar los duendes juguetones hemos hecho de práctica, ¿sí? Eso ya lo hemos terminado. Yo también ya les mandé foto al WhatsApp. Pero yo lo he convertido. El duende grande lo he convertido en Papá Noel. Y el duende pequeño lo he convertido en un nieve, ¿ya? Como ya yo tengo la pareja, ya no, pues otro más no. Entonces, ¿qué he hecho? Ya ustedes saben que el saco es el mismo, solo que le he aumentado hacia abajo, le he aumentado 3 centímetros, y a los costados también le he aumentado 3 centímetros. La sisa, o sea, acá donde vamos a pegar el saco, también le he bajado un poco más, y la manga he sacado de la misma manga, pero lo he agrandado, ¿ya? Y lo he cosido al saco. La manga, ahí está, miren. Y les expliqué también en el video cómo se cose la manga. ¿Listo? Luego, ¿qué más? Ahí le he puesto corderito por todo el contorno. En su caso de ustedes, solamente lo colocan, el saco, y colocan la cabeza. Como les dije, como el de ustedes es cerrado, tienen que colocar primero el saco al cuerpo. Y luego, cosen la cabeza. Porque si no, no van a poder colocar. De igual manera, antes de colocar los zapatos, el pantalón y poner el cuerpo, tienen que colocar el pantalón antes de coser el cuerpo, ¿ya? También les he hecho su video ahí, solo les estoy dando solamente para los que todavía les falta, no se olviden, vean los videos si todavía les falta. Ya, ¿qué más? Y bueno, al final ya le he puesto la barba, ¿no? En pelo largo, si ustedes quieren, lo pueden hacer del camino de mesa, de ahí he sacado el molde, ya, solo aquí, como tiene un medio baladito y no le he dado recto, nomás así, y nada más, y este bigote también es el del camino de mesa, y lo he hecho en pelo largo, no, para hacerlo así, como no, ya tengo el otro modelo querido de este modelo, y ahí está, la correa, paño Lenzi, por todo el contorno. Y ya pues esta ustedes tienen, les he mandado para que le pongan en el zapato, va la argollita, les he mandado el molde, tienen que hacerlo y en el zapato va. ¿Por qué? Porque el de ustedes, el duende, el pantalón se dobla unos 2 centímetros hacia adentro y se recoge y ahí se amarra. ¿Y para qué? Para que se note la media es media rayadita, ya, la media rayada. Como en mi caso, yo le he puesto piel, ¿por qué? Porque no se nota, miren, no se nota, es piel nada más. Ya, en el caso de ustedes, rayadita la media para que no estén colocando un solo trazo, ya, un solo trazo. Listo. Y nada más, mi olvidar, le he puesto los adornitos. Aquí le he puesto unos chocolatitos. Y aquí voy a poner más adornitos, pero después. Miren por atrás, de esta forma. Está con el piecito levantando. Por eso es que solamente aquí va una maderita hacia arriba, ya que les dije que tienen que colocar. Y aquí le he colocado alambre para que esté así con el pie, como que quiere saltar, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, también a sus duendes, juguetones, miren, esta cajita de abajo de aquí es una cajita de... que me he conseguido, he comprado una corbata y me han dado. No lo he botado, entonces lo he colocado encima. Ahora, si ustedes quieren también, este puede ser otro proyecto, lo ponen en otro sitio. No, por eso no lo he pegado, ¿no? Y aquí, miren, pueden poner solamente, está así caminando. Y aquí pueden poner unas guirnaldas. Pueden colocar, qué sé yo, un adorno más, que esté una chocolatera, puede ser, lo forran y lo colocan, ¿no? O lo que ustedes quieran. Ya, miren, así, de esta forma les quedaría. O sea, es creatividad de cada uno ya. Así, y este pequeño puede ir a un costado donde nos puede servir para otro adorno, ¿no? Entonces, miren, por eso no lo he pegado, porque puede que le ponga aquí otras cosas. Voy a ver, voy a buscar, tengo mis cosas guardadas. Voy a sacar y voy a ver qué le coloco acá. Y entonces, y este adornito lo voy a poner en otro sitio, o también puede que se quede aquí, o puede que lo ponga separado, ¿ve? Yo creo que lo voy a poner separado,
Y de aquí voy a poner un adorno. Voy a después hacer una chocolatera, lo forro de material de esas botellas que vienen de que a veces nos compramos mermelada, todas esas cosas, ¿no? Tantos cestos que tenemos así, podemos poner a este lado, podemos también tantos materiales que hay, lo forramos y lo acomodamos bonito con tela navideña, lo colocamos aquí y ya tenemos una chocolatera, el Noel chocolatero. Aquí puede estar agarrando otros adornitos, qué sé yo. Es creatividad de cada uno, señoras. Miren, así quedaría. Ya, listo. Por atrás, miren. El pantalón también lo he alargado hacia abajo. Le he puesto 5 centímetros más. Y hacia arriba le he colocado 2 centímetros más. ¿Por qué? Porque está doblado por el pantalón. Ah, y entonces para que así quede botoncito, así, porque él es bueno. Le he llenado relleno. Tiene relleno acá, mire, por encima nomás del pantalón, para que nos quede así. Hay que darle la forma, pues usted sabe. Listo, acá también tiene relleno. Está, le puse el pantalón, le he hecho relleno y no se cae. Listo, y así. Y es, solamente es una sola pieza, no es dos piezas. Miren, así, ve. Listo, ya está. Acá falta peinarlo para que quede más bonito. Ya eso lo voy a hacer después. Pero quería que lo vean, que ya lo he terminado. Para que ustedes también así igual terminen sus duendes. Si ustedes quieren, le pegan los dos, o si no, no. Ya yo aquí les pedí que se consigan una base. Les he dado las medidas en la primera clase que les dije. También en la hoja que les he mandado de PDF, ahí también están las medidas. Entonces yo les he pedido un palito que sea hacia el lado. No me acuerdo cuánto es la medida. Y ahí entra una pierna y el cuerpo. Entra ahí. Y aquí ya le he puesto alambre, nada más un alambre, que va desde la pierna hasta el zapatito. Ya, nada más. Ya para que así se doble, puede doblar más, puede, mira, puede quedar así. Mire, así, qué bonito. Así. Entonces, de esta forma puede estar también, de esta forma. Como que quiere saltar. O puede que más abajo, más arriba. Es creatividad de cada uno ya. Entonces, señoras, bueno, ya lo he acabado. Tarea cumplida. Y con eso ya estamos terminando el módulo de Navidad. A las señoras que están yendo al CEPRO, les he dado, están haciendo una galleta a las que están yendo al CEPRO. Y ustedes que no pueden ir por X motivos al CEPRO, terminen su proyecto, súbanlo a Classroom, por favor, las evidencias de la práctica y los proyectos que le faltan. Listo, señoras. Ha sido un placer con esto. Se termina el módulo y voy a seguir, pero voy a seguir con las señoras que van al CEPRO, porque yo tengo que seguir trabajando. Cualquier cosa, por WhatsApp se van a titular aquellas personas que han seguido los 4 módulos. Coordinan conmigo para poder yo explicarles cómo vamos a hacer, y hay fecha. El director ha mandado las fechas hasta cuándo pueden solicitar certificados. Las que han solicitado certificado, los 4 módulos, ya el profesor les va a hacer el certificado, pero hay que pagar, ya, hay que pagar y solicitarlo, porque a veces uno manda hacer de palabra y después no recogen, y es trabajo y gasto. Entonces, por eso es que tienen que coordinar conmigo para poder, o si no con el director, para poder poderles indicar y decirles cuál es el procedimiento. Aunque los requisitos ya lo ha puesto en el club, no, un comunicado en el WhatsApp, él ha puesto eso. Otra cosa, bueno, coordinen conmigo, por favor, nada más les digo. Y bueno, señoras, ya prácticamente con esto estamos terminando, porque ya hacer la galletita que estoy haciendo ya es para las que están yendo allá y para las que quieren hacer también, ¿no? No sé si me pasan por WhatsApp, me pasan para poderles mandar si quieren los moldes y puedan hacer una galletita. No es grandecita, ya lo he cortado yo hoy día. Aquí está. Entonces ya lo he cortado y ya lo he cocido incluso. Si ustedes desean, las que no pueden ir, me pasan la voz al WhatsApp personal o como ustedes quieran, ¿ya? Pero ya, listo. Pero las que no, pónganse al día y cualquier cosa me llaman, se comunican por WhatsApp personal o como ustedes quieran. Bueno, señora, y para las demás que ya han cumplido todo bien chévere, ha sido un gusto tenerlas como estudiantes, y saquen su título y sigan preparándose. Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes. Me han
me han hecho la vida muy alegre, siempre alegre, ¿no? He tratado de darles todo lo que he podido, de darles de acuerdo también a los materiales, porque se cuesta, ¿no? Cuesta, y entiendo, y el esfuerzo que hacen para poder desarrollar sus actividades. Entonces, señoras, las que no tienen completo, al otro año pueden completar y así pueden juntar sus 4 módulos y poder sacar su título de técnico. Listo, señoras, ahí las dejo, que tengan un feliz fin de semana y que sean muy felices. Cualquier cosa, al WhatsApp. Listo, señoras, nos vemos, gracias por todo, hasta pronto.